Mi nombre completo es Sandra Karen Manegas Rivas y represento al Partido Verde Ecologista de México. ¿Por qué quieres ser diputada? Porque creo que nuestro distrito está careciendo de necesidades y yo creo que yo soy una propuesta joven, nueva, que les voy a cumplir lo que mis propuestas que yo propongo. ¿Cuál es la peor situación que viven los municipios que integran el distrito? Bueno, yo creo que en nuestro distrito, en las comunidades que hemos ido, la necesidad más fuerte que tienen es la pobreza extrema. A los municipios que hemos ido y a las comunidades que hemos ido, toda la gente nos dice que no tiene empleo, que no tiene dinero, que no tiene medicinas, que los niños no pueden ir a la escuela. Yo creo que la peor, la más necesidad es que no tienen empleo y así no pueden subsistir. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes del distrito? Bueno, las necesidades más urgentes del distrito son que las personas, me lo han dicho, que el gobierno no les quiere dar para las medicinas, no les quiere apoyar en los empleos, no es un sueldo que reciben, a veces es muy bajo y las cosas van aumentando de precio y no les alcanza. En las comunidades que hemos visitado, otra necesidad urgente que tiene la gente es que no tiene agua. El agua, a veces aquí en la ciudad pues sí tenemos el agua, pero allá en las comunidades no tienen ni siquiera la estructura para que les llegue el agua. Otra necesidad que nos la recalcó muy bien un señor que en una comunidad es que ahí en por donde él vive es una comunidad, es un monte, y dice que el monte ya está totalmente talado. Entonces lo que a él le da miedo también que pase, que se deslave, que ya no va, los ríos o los arroyos que pasaban por ahí, ya no tienen ellos agua tampoco natural, pues ya está todo contaminado, todo sucio. Es una necesidad principalmente que las personas nos dicen, que como Partido Verde nos fijemos bien en eso y que no dejemos que las personas que son jefas o de las tenencias, que no dejemos que por una mordida o así, que dejen que talen sus árboles. La gente quiere que el agua sea natural o así, pues. Entonces es una necesidad muy importante. ¿Qué hace un diputado? Un diputado es el que promueve leyes. El diputado puede ser gestor entre la federación y su distrito, es el que puede ayudar a la gente. Debe de valorar las leyes y debe de estar a favor de las que estén, debe estar a favor de las que beneficien a su distrito, a su gente. De ser electo diputado, ¿cómo puedes ayudar a la región? Para ayudar a la región yo buscaría beneficiar a las personas directamente siendo gestora y promoviendo leyes que favorezcan, no que sean en contra de las personas. ¿Quiénes son tus jefes políticos? El licenciado Arturo Guzmán Ábrego y el profesor Gustavo Vanegas Urbina. ¿Realmente crees que Peña Nieto es la mejor opción para México? Sí, yo creo que sí es la mejor opción porque, pues, aparte de que es nuestro candidato, yo creo que él ha cumplido los compromisos que ha tenido en el Estado de México, y creo que añadiéndole las propuestas del partido, que él ya se comprometió a cumplirlas, creo que es el mejor la mejor opción para este 1 de julio. ¿Cuáles son las reformas estructurales que requiere el país? Las reformas estructurales que requiere el país son las de la Pemex, la electricidad y el agua. Que no se convierta en el monopolio, sino que en realidad favorezcan a la población, pues a todo México, que no nada más unas personas sean los que sean dueños de esas reformas. Imagina lo siguiente, se tiene que aprobar una iniciativa la cual tú sabes que no representa el deseo del pueblo y lo beneficia, sin embargo tu partido pide que votes a favor de dicha iniciativa, ¿qué haces? No, o sea, si no está a favor de la población, yo creo que no es la mejor opción, porque pues los diputados no somos títeres, tenemos que buscar lo que es mejor para la gente, no para nuestro partido o para nuestro beneficio propio. ¿Cuáles son tus propuestas? Nosotros tenemos muchas propuestas, pero las principales son vales de medicinas. Si el gobierno te da los vales, si no el gobierno te da las medicinas, perdón, que te las pague, que te dé vales para que tú puedas recibir tus medicinas. No más cuotas en las escuelas, que en las escuelas de gobierno no se pidan cuotas, que en realidad sea una educación gratuita. La educación ambiental, que creo que es muy importante porque las personas a veces no sabemos cómo tratar al medio ambiente o cómo hacer las cosas bien para no contaminar. Entonces
se propone que a los niños desde el preescolar hasta la universidad, también a los jóvenes, se nos dé una educación ambiental. También otra propuesta es la inversión al agua, y otra propuesta es generar empleos. ¿Cuentas con el respaldo total de tu partido y su militancia? Sí, con. ¿Cómo va tu campaña? Muy bien, yo creo que a las comunidades que hemos ido, a todos los lugares donde me presento, la gente me recibe con mucho cariño. A la gente le da mucho gusto que una joven inicie y que no me ven con maldad, pues. Entonces las personas a veces me dicen, no, es que tú, para que tú nos ayudes, o me tienen mucha esperanza en el partido, es lo que yo he visto, porque a veces dicen, no, es que los no cumplen y que los políticos no cumplen, pero yo les digo que no, que yo sí los voy a cumplir, porque pues yo soy una joven que está a favor de ellos, pues, de la población. Y a donde hemos ido, la gente me recibe con mucho cariño y con mucho entusiasmo. A veces las señoras hasta me abrazan y me dicen, tú vas a ganar y tú puedes y tú échale ganas y así, porque las personas ya viendo personas que ya han estado trabajando y que no les han cumplido y eso, y ven una cara nueva y les agrada, les de su agrado. Y entonces yo creo que es algo importante para las personas que otra vez tengan esperanza en los partidos políticos. ¿Cuál es tu mensaje a la ciudadanía? Bueno, mi mensaje es que este 1 de julio se atrevan al cambio y voten por el Verde. El Verde es un partido nuevo, es un partido joven, y que tengan otra vez esperanza, que sí se pueden cambiar las cosas, y que yo me comprometo a las propuestas que les estoy haciendo, que las voy a cumplir.